Al menos 40.000 migrantes pudieran regresar a Michoacán ante la falta de empleo en Estados Unidos. Haber un ingreso, ahora sí, pues importante de familiares o de miembros de familias que no pudieron instalarse en Estados Unidos o no pudieran estar instalados allá, a retornar aquí al estado de Michoacán. La verdad es que no sé, hemos estado revisando los municipios y... Según datos de la Secretaría del Migrante, durante diciembre, más de 1.000 paisanos cruzaron la frontera por tierra y aire para reunirse con sus familias. Asimismo, Alma Griselda Valencia confirmó que durante el 2008 se dejaron de percibir 20 millones de pesos por el envío de remesas. Pues definitivamente la disminución de las remesas golpea a las familias, golpea los ingresos, golpea el nivel de consumo y de atención de las propias familias, tanto en lo académico como en lo de salud, lo alimenticio. Actualmente esta secretaria trabaja en la creación de programas para apoyar a los paisanos que regresarán a nuestro país. Para Quasar TV, Marina Martínez.